Muchos de estos niños han nacido y crecido entre rejas. Por unos días cambiarán el patio de la cárcel por la piscina y el mar. Con ellos van monitores que hacen de madres durante una semana. Estar con ella, cuidarla y jugar con ella y nada, estar pendiente. Unas cuantas madres reclusas de la cárcel de Picassent han podido conseguir un permiso penitenciario, así que se van de campamento después de años sin pisar la calle. Teresa solo puede ver a su hijo mayor 2 horas a la semana, y no todas. Por eso el mejor regalo no es la libertad momentánea, sino... estar con él, y mirarlo y tocarlo. Porque lo dejé con 5 años. Y estoy muy feliz. Ahora tiene 7 y es la primera vez que se sienta en la mesa con su hermano que vive en la cárcel desde que nació. También será esta la primera noche que pasen juntos. Una oportunidad muy grande, porque el pequeño no se ha criado con ellos, se ha criado conmigo en la cárcel. Teresa, como la inmensa mayoría de las mujeres de su módulo, cumple condena por narcotráfico. Cree que ha aprovechado el tiempo. Sí, he aprendido a leer, a escribir, a coser, a muchas cosas. Sin rejas, ni armas, ni uniformes, descubriendo el mar y los juegos al aire libre. Por unos días estos pequeños tendrán algo que ojalá se parezca a la vida normal.